que regrese. Pareciera que estoy pimponeando, pero no quiero perder la oportunidad de escuchar tu opinión. ¿Qué piensas de mexicanos como Eduardo Verástegui, que además representa una ultraderecha, o al menos es lo que ha intentado construir con la ayuda de Milei, con la ayuda de Trump, que dice que viva San Cristóbal Colón y San Hernán Cortés? Y que vivan todos los santos españoles por su valentía, por su legado y por la herencia hispana. ¡Viva la hispanidad! ¡Viva España! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Y que viva México! ¿Qué piensas de esto? Pues varias cosas, ¿no? La primera, ayer salía una información que demostraría con estudios de ADN que Colón era judío. Finalmente Colón no era genovés, sino que todo apunta a que era judío, seguramente de Valencia o de Baleares, ¿no? Educado en castellano y que ocultó su pasado, pues para que no lo expulsaran, como se había expulsado a tantos otros judíos. Así que a ver cómo van a repasar, ¿no? Gente de la extrema derecha que siempre han sido profundamente antisemitas cuando se encuentren con que resulta que Colón también era judío. Aunque tampoco les importará porque habiendo sido antisemitas toda la vida ahora están apoyando el genocidio en Gaza y ahora están aliados, estos que siempre querían acabar con los judíos y que veían complots de judíos por todos lados. Ahora están apoyando a Netanyahu. Mira, igual que te dije hace tiempo que iba a haber un intento de golpe judicial, creo que te dije en aquella ocasión que la extrema derecha terminará emergiendo en México, porque es consustancial a la crisis del modelo neoliberal. Hay extrema derecha en todos los países del mundo, en toda América Latina, en toda Europa. Se les puede frenar, pero están ahí. Y no sé si será con Verástegui. No sé si será con otro candidato, pero están ahí, están con el cuchillo entre los dientes y están esperando. Están buscando referentes. Nos podemos reír de sus referentes, pero cuidado que Giorgia Meloni en Italia tiene como referente a Giorgio Almirante que trabajó con Mussolini. Es decir, cuidado porque esta gente que hacen aseveraciones que nos parecen grotescas, que nos parecen más de Operación Mamut, que nos parecen más propias de ese programa de humor, ¿no? Pero después esa gente, en un momento de crisis, en un momento de construcción mediática, regresan y fíjate lo que está pasando en Argentina, que no es cualquier país, que es un país culto, que es un país formado, que es un país con algunos partidos políticos de enorme fuerza y está gobernándoles un loco que va a poner de rodillas a México por una década. ¿A qué te refieres, Juan Carlos Monedero? Bueno, pues Milei está acabando con las instituciones, Milei quiere cerrar hasta la universidad pública, Milei quiere empobrecer a ese país, Milei quiere sustituir al Estado por el mercado. Milei dijo no hace mucho que prefería a la mafia al Estado. Imagínate. Qué locura de personaje, es un personaje que han colocado ahí las élites, ya digo, para lograr lo que no podrían lograr a través de de una discusión de partidos, ¿no? Es un tipo Pero ya que aislado, tocas ese tema. solo, violento, te digo que al que le van a encargar rompe todo lo que puedas y luego ya tendrás que irte en helicóptero de la Casa Rosada como tantos otros. Pero cuidado, lo que te quería decir es que los Milei pueden surgir en cualquier lado. Ahí está Bolsonaro en Brasil, ahí está Kast en Chile, ahí está Lasso Novoa en Ecuador. Es decir, que de repente estos personajes, ya digo, que nos parecen patéticos, ridículos, decimonónicos, arcaicos, de repente en un contexto de crisis y con unas élites que controlan los medios de comunicación pueden emerger y por tanto yo siempre recomiendo en México que sigan estando muy atentos para no dejar que ese huevo de la serpiente, bueno, pues vuelva a envenenar a la sociedad mexicana. Qué bueno que lo mencionas.